Hola amigos, acabo de parar y así he aprovechado para poner a grabar la cámara porque me he pegado un susto con un motero, con un chaval que iba con una moto, yo creo que era una Aprilia de 4,5, de estas que son de supermotar o de enduro. Me he adelantado, el chaval iba en bañador. Y bueno, me he adelantado en un sitio donde no se podía adelantar, en una curva, en esta carretera, pues tal que, como la curva hasta que viene ahora, pues en un sitio donde no se veía nada, el tío me ha adelantado, ha venido un coche y bueno, pues he frenado, claro, para que pudiera pasar. Pero la verdad es que, joder, pues me ha asustado por él, ¿no? Porque yo creo que un poco más y... ese hostia. Así que me ha dado que pensar que, joder, que ahora que empieza el buen tiempo y tal, hay muchos moteros, mucha gente que anda en moto que van en chancletas, en bañador y tal. Y a ver, yo no voy a criticar, simplemente voy a aconsejar. Que la verdad, yo por ejemplo en verano reconozco que es cuando menos monto en moto, porque los días estos de mucho calor, a mí es que me sienta bastante mal el calor, así que... pues eso, me agobio con el casco, la chupa y todo, pero sinceramente prefiero pasar calor que abrasarme la piel, ¿no? Y esto lo digo porque es que hay mucha gente que va, eso, en chancletas, en bañador. Aparte, por supuesto, el chaval este con la imprudencia que ha hecho, si se hubiera estudiado, hubiera dado exactamente igual que ya fuera en bañador o vamos, o con un traje con ABS, se hubiera dado una hostia de frente contra el coche, pero bueno. El caso es que, por favor, moteros, gente que anda en moto, por favor, no vayáis en bañador. Siempre un pantalón, ¿eh? Venden pantalones de estos de... yo tengo unos para montar en bici, que son de pantalones largos, pero que tienen una cremallera aquí, pum pum, y te lo haces. Que puedes andar en moto con pantalón largo y luego llegar y... ahí va. Y luego llegar y quitarte eso, la mayor parte del pantalón y bueno, pues te quedas en pantalón corto. Y es que de verdad, normalmente no te caes en moto. Yo por ejemplo, toco madera, en esta moto todavía no he tenido ningún accidente. En otras sí, pero en esta moto no. Pero la verdad es que el día que lo tenga, mejor ir cubierto. Ya sabéis que hay un dicho, no sé quién me lo contó, pero vamos, tiene toda la razón, que hay dos clases de moteros: los que se han caído y los que se van a caer. O sea, tarde o temprano una persona que anda en moto se va a caer. De la manera más estúpida, no tiene por qué ser un accidente grave. Contra un coche de frente, como el chaval este que contaba antes. Pero sí que puede ser, pues no sé, una caída tonta. Y que es que yo me he caído muchas veces así en el campo con la moto. Por esto que te caes, te patina, te caes al suelo y bueno, pues sin más. Pues un poco de te duele más el ego que otra cosa. En carretera, pues bueno, puede ser diferente por el asfalto. Y precisamente por eso, porque una caída tonta puede significar que te abrases toda la piel, ¿no? O sea, toda la pierna o el brazo, ¿no? Si vas en manga corta. Y esto me recuerda a una vez que estuve en Las Palmas. Y ahí, bueno, yo normalmente, pues como casi todos los que nos gustan las motos, pues cuando oigo una moto, pues te das la vuelta a mirar a ver qué moto y tal. Y ya es que hubo al segundo o tercer día ya pasé, porque es que me dolía en el alma, porque iba en chancletas, en bañador, en moto grande. No hablo de un scooter pequeño que te lo usas para moverte de, no sé, de por el barrio, no, sino motos grandes, ¿no? Una BMW 1200, etcétera. Y no sé, sinceramente, es algo que ya sé que se va muy fresquito. Ahora, hoy por ejemplo, bueno, aquí no hace tanto calor, pero yo iría probablemente mucho mejor en manga corta. Pero es que si tengo cualquier despiste, me caigo, pues por lo menos quiero ir cubierto. Y además que es que hay soluciones. Yo por ejemplo, hasta hace no mucho, hasta hace 3 años así, en verano andaba con una chaqueta, no de moto de estas de invierno, pero o sea, una chaqueta que no era de moto. Pero una chaqueta cerrada y tal, y bueno, había días que... me acuerdo un día que...
que iba por el monte así, pues despacio, un día de calor, y de pronto de esto que unas ganas de vomitar, me paré, ya me quité el casco y se me pasó, y me di cuenta que es que estaba pillando una insolación, el calor que tenía. Y bueno, pues anduve buscando así soluciones y un día fui a una tienda de motos y pregunté, oye, mira, a ver, una chupa, y me vendieron esta que tengo, que encima no era nada cara, me parece que me costó 70 euros así, bueno, estaba de rebajas, o sea que probablemente valga un poco más. Y es una chupa que solo te vale para verano, cuando hace calor, claro. Una chupa que tiene, no sé si se verá en la cámara, pero tiene rejilla, entonces tienes aire acondicionado, pues de, no sé, vas cubierto porque tiene protecciones en los hombros, en las coderas, también le puedes poner, tiene espacio para poner una espaldera, pero al mismo tiempo pues vas un poco fresquito, evidentemente no sé, se va más fresquito en manga corta, mucho mejor. Pero lo que digo, que es que una caída y algo que podía ser una tontería, pues a lo mejor un pequeño golpe, una pequeña contusión, se puede convertir en eso, en no poder usar la moto y o no sentarte durante meses, ¿no? Así que por favor, usad las protecciones. Igual que en coche la gente va con el cinturón, pues en moto hay que ir protegido. Y con unas chancletas, es que vamos, unas chancletas. Que es que tienes que acabar con el pie izquierdo de meter las marchas, ¿no? Pues realmente, no sé, no me parece. Bueno, no es que me parezca, da igual lo que me parezca, simplemente comento que por favor, cualquiera que vea este vídeo y que se le haya ocurrido alguna vez ir en manga corta o en pantalón corto o con chancletas, en moto, sin guantes, que es que de verdad, que se busque, que se gaste un poco de dinero en comprarse cosas que le valgan, pues una chaquetilla, un pantalón de estos que digo, pues te vas a la playa con los amigos o al pantano a bañarte, pues no sé, pues te coges tranquilamente el pantalón y el pantalón este que te digo de dos piezas, te lo quitas cuando llegas y estás en pantalón corto, o mejor todavía, te vas con un bañador debajo y unos calzoncillos de recambio, así, y luego te vuelves con el pantalón largo y con los calzoncillos secos, ¿no?